Muy buenas noches, bienvenidos a López Dóriga Digital, yo soy Joaquín López Dóriga, este es lópezdóriga.com y estas son las noticias de esta noche de jueves 20 de octubre. Intensa movilización en una zona urbana de Aguascalientes después del choque entre un tren y una pipa cargada de combustible. Esto desató un desaforado incendio que alcanzó por lo menos a 30 vehículos y 120 casas. Hasta esta noche no hay reporte de heridos o muertos. Fuerte tiroteo hoy en Empalme, en Sonora, deja un muerto y dos heridos. Esto ocurrió fuera de una escuela. Usted puede ver en mis redes las imágenes del horror en salones de clase. Una maestra tranquilizaba y organizaba a los alumnos en uno de los salones en medio del tiroteo. Empalme está solo a 20 kilómetros de Guaymas. Allí esta semana le presenté un simulacro en una escuela para que los alumnos supieran cómo actuar ante un tiroteo. Bueno, pues la Secretaría de Educación de Sonora anunció que va a sancionar al maestro que tuvo la iniciativa de hacer este simulacro. Y entonces, en el otro caso, ¿qué pasa? Es el no saber qué hacer ante la violencia. Estados Unidos informa que trabaja con México para blindar la información confidencial que comparten y evitar filtraciones masivas como la que sufrió la Secretaría de la Defensa Nacional. Hoy se cumple en la impunidad 4 meses del asesinato de los 2 sacerdotes jesuitas, Javier y Joaquín, y del guía de turistas Pedro, allá en la comunidad de Cerocahui, en la Tarahumara de Chihuahua, y todo en la impunidad. Le informaba y le adelanté, Alejandra del Moral será la candidata del PRI al gobierno del Estado de México para las elecciones de junio próximo. Ella enfrentará a Delfina Gómez del movimiento de López Obrador. Lo que está pendiente es construir la alianza opositora. El sector automotriz acusa a los agentes aduanales y a la Guardia Nacional de actos de corrupción y nexos con el crimen organizado en la frontera norte del país. Sobre la corrupción que el presidente había declarado, ha sido su mantra, así durante todo su gobierno, que no existía en su gestión. Bueno, pues hoy el presidente López Obrador cambió de opinión. Sin que le preguntaran, reconoció que sí hay corrupción en su gobierno. Y aclaró, pero no es como la de antes. Es decir, los del PRI robaban más. A lo que vamos es que sí roban en la 4T, pero roban menos. Que de todos modos es robar. El presidente se va a reunir con John Kerry, el enviado especial de Joe Biden, el próximo día 28 de octubre allá en Hermosillo. El diputado Ignacio Mier, el líder morenista en la Cámara de Diputados, anunció que ya hay un acuerdo para que el martes se defina la ruta hacia la reforma electoral, que hay 104 iniciativas. Lo que no tiene Morena y sus aliados son los votos para la mayoría calificada. Esta noche el pleno de la Cámara de Diputados discute y va a discutir hasta que lo apruebe en la madrugada o la hora que sea la ley de ingresos de la Federación para el año que viene. El plazo constitucional vence este 20 de octubre, hoy a la medianoche. ¿Qué harán si no ha salido? Como no va a salir a la medianoche, van a detener el reloj, lo que llaman esta simulación de detener el reloj legislativo y seguir siendo 20 de octubre. ¿Por qué? Porque apenas lo empezaron a discutir hoy, en el mismo día que vence el plazo. El ex procurador Jesús Murillo Caram fue trasladado del hospital de Joco de Cardiología. David León Romero se presentó a declarar en calidad de imputado en la Fiscalía de Delitos Electorales. Es por la entrega de dinero en efectivo en bolsas de papel a Pío López Obrador, hermano del presidente, que ayer me dijo, Pío, que ese dinero era para el movimiento. El movimiento, solo yo no, ¿eh? El diablo. Denuncian por tentativa de homicidio al conductor del metro detenido el martes cuando manejaba borracho. ¿Cómo se dieron cuenta los pasajeros? Porque al llegar a una estación abrió las puertas, sí, del andén, pero también de las vías del otro lado, lo que podía haber causado una tragedia. No hay ningún control sobre el estado en el que manejan los operadores del metro. La alcaldesa periodista de Paraíso en Tabasco, Ana Luisa Castellanos, confirma que la refinería Olmeca en Dos Bocas está inundada. Alerta en costas del Pacífico mexicano por una tormenta tropical que mañana se convertiría en huracán. La esposa del presidente López Obrador, la escritora Beatriz Gutiérrez Müller, acusó a la marca estadounidense Ralph Lauren de plagio por diseñar y vender prendas con diseños que contienen los patrones tradicionales del zarape de contra y saltillo. La agencia Moody's, ojo con eso sí, advierte de una depreciación inminente del peso mexicano frente al dólar. Yo no quiero entrar en esa especulación, pero hay que tomar en cuenta esta advertencia.
Se agudiza la crisis en Gran Bretaña ahora con la renuncia de Liz Truss como primera ministra. Tiene dos marcas su legado, el de Liz Truss, que ha sido un desastre. Primero, que es la primera ministra o primer ministro que ha durado menos en el cargo en la historia de Gran Bretaña, 44 días. Y segundo, que fue la última que se tomó una foto con la reina Isabel II 2 días antes de su muerte. Esas son sus prendas, claro, y el desastre que dejó en la Gran Bretaña. En ese momento, esta noche, en el mercado, en el mundo, el dólar interbancario se está cotizando en 20 pesos con 7 centavos y en ventanilla se está vendiendo en 20 pesos con 41 centavos. Yo soy Joaquín López Dóriga, este es lopezdoriga.com y usted está informado. Gracias.